Tenemos una comunión muy linda con el pastor. Amén. Demas. Amén. Dios lo bendiga. Amén, amén. Estamos en una misma batalla. Amén. La misma pelea. Señor. Gloria al Señor. Y aunque muchos no entiendan estas cosas. Así es. Por ahí el otro día, el domingo, me dijeron que yo era un revolucionario. Iban a llegar los milicos a la iglesia. Esa persona se quedó pegada en los años 70, por allá se quedó pegada hasta así. Pero nosotros sabemos lo que Dios está haciendo. Amén. Y el que obedece y se pone en las manos del Señor, ese va a tener victoria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Entonces se quedan callados y andan igual que los cobardes. Así es. Detrás de las trincheras escondidos. Así es. Gracias, Señor. Que el Señor los bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Para nosotros es una linda bendición poder estar acá. Amén. Un grupo de hermanos, que bendiga a los hermanos que nos pudieron acompañar. Amén, amén, amén. Hay varios hermanitos nuevos. Gloria a Dios. Llegando a la casa del Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Amén. Está mi esposa también. Dios bendiga a la pastora María Eugenia. Amén. Mi esposa. Amén. Me decía, no me dio oportunidad porque yo no quiero. Pero yo, como soy obediente, no le voy a dar la oportunidad. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuánto quiere escuchar palabras? Amén. Pero Dios colocó una palabra en mi corazón, hermano, y vamos a ir a esta palabra. Amén. Vamos a ir al libro de Nehemías. Gloria a Dios. Santo su nombre, Rey. Vamos a ir algo bien simple. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que en la simpleza Dios también se glorifica. Amén, amén, así es. Que Dios nos bendiga. Sí. No soy un escatólogo, ¿cierto? Pero bendito sea el nombre del Señor, Dios también coloca palabras. Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Aleluya. Dios. Cristo vive. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos tenido algunas pruebas este mes. Pero creemos que el Señor nos va a bendecir. Amén. Creemos que Dios va a glorificarse en gran manera este mes. Señor, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Se nos ha levantado el enemigo, hermano, después de conferencias. Se nos ha levantado el enemigo, pero por todos lados. Pero sabemos que el enemigo siempre está conectado a nuestros pies. Sí, amén. Amén. Así es, amén. Esto dicen amén. Amén. El enemigo no puede tener victoria sobre nosotros. Nosotros tenemos victoria sobre el enemigo. Sí, Señor. Así que no nos podemos ahí, no nos podemos ahí quedar cortos ni quedar así con temor ni con miedo. Aleluya. No, con valentía siempre. Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a ir a Nehemías capítulo 9. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre, Rey. Capítulo 9, versículo 29. Ya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y amén, se amén. Encontró a darle lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, ellos vivirán. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de pueblos de la tierra. Mas por tu mucha misericordia no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aleluya, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, lleno de amor y misericordia,
Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Esta palabra ha sido leída, Padre, a tu iglesia. Padre mío, y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, a través de tu presencia, Padre mío, usted sea dando esta palabra, usted sea hablando a tu pueblo, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre mío, que cada vida, cada persona, cada hermano, cada hijo tuyo, Señor, reciba tu palabra. Señor, reciba tu palabra. Aleluya. Corazón, Señor, bendiga la iglesia, Padre, bendiga nuestras vidas, Señor. Padre amado, te pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria sea su nombre. Amén. Aleluya, mi alma. ¿Cómo yo voy a predicar esta palabra en un aniversario, Señor? Los hermanos quieren tanto en fiesta y yo voy a ir a guardar la fiesta con esta palabra. No, no, no. Habla, no. Toda palabra de Dios es para bendecir nuestra vida. Por muy dura que sea. Aquí en mi hermano hace, siento como un resumen. Yo lo llamaría el resumen de la vida de Israel. El resumen, ¿cierto?, de un pueblo rebelde. De un pueblo duro de servicio. Sí, señor. O sea, en otras palabras, un pueblo duro de cabeza. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Sí, amén. Un pueblo que Dios demostró todo su poderío. Aleluya. Donde Dios demostró, ¿cierto?, todo su poder, toda su magnífico poder en muchas partes de la palabra y en muchas áreas de Israel, el Señor demostró su gloria. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Israel estuvo muchas veces a punto de la extinción, a punto de ser extinguido, sí, así es, borrado de la tierra. Aleluya. Pero Dios ahí demostró su misericordia. Sí, amén. Ahí Dios mostró su poder. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a pesar de que Dios mostraba su poder, mostraba su poderío, mostraba su grandeza con Israel, Israel se olvidaba del Señor. Así es, sí, Señor. Amén, amén. Que Dios tenga misericordia. Sí, amén. ¿A cuánto el Señor ha demostrado su gloria? Amén, amén. ¿Ha visto la gloria del Señor? Amén. ¿Ha visto la misericordia del Señor? Aunque un hijo de Dios nunca debe perder la esperanza. Amén. El mundo dice, lo último que se pierde es la esperanza. El hijo de Dios dice, nunca jamás se debe perder la esperanza. Aleluya. Porque el que tiene al Dios vivo tiene esperanza. Cuando dice la amén. ¿Cuánto sirve al Dios vivo? Bendito su nombre. Ahí está su esperanza. En lo eterno. Amén. Sí, amén. En lo glorioso. Amén. Aleluya. Israel, hermano, de un pueblo, hermano rebelde. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que recordar los episodios más grandes de Israel. Aleluya. Que fue el tiempo de Moisés. Yo creo que esa fue la etapa más gloriosa. Porque, hermano, que el faraón, un hombre, cierto, duro, un hombre, cierto, donde se endureció el corazón. Y no dejaba ir a su pueblo. Y Dios empezó a manifestar. Sí. Y Dios empezó a llevar las plagas. ¿Cuántos se acuerdan de las plagas? Amén, amén. Las plagas ahí en Egipto, ahí como el Señor azotó esa nación. Amén. Ese imperio, esa es una de las naciones más poderosas de aquellos tiempos. Así es, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. De Dios. ¿Cómo Dios la azotó? Y después, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿cómo el Señor se glorificó en el camino, en el desierto? Señor, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Y en esa etapa, hermano, del desierto podemos ver, y podemos ver ahí también un resumen de lo que iba a ser Israel.
Que Dios nos bendiga. Porque en el desierto Dios se glorificó en gran manera. En el desierto Dios les dio de todo, les bendijo, estuvo con ellos de día y de noche, y siempre estaba ahí la señal de Dios, que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque de día estaba la columna de nube protegiéndolos del sol, del calor. Ahí estaba la nube, nunca faltó esa columna de nube que los seguía donde ellos fueran. Ahí estaba. Y de noche venía la columna de fuego. Pero seguido la columna de fuego, hermano. ¿Usted ha pensado eso? ¿Se lo ha imaginado al menos? Gloria a Dios. Caminar por el desierto y que sobre ustedes, sobre nosotros, estuviera una columna de fuego dándonos calor. Dios nos bendiga. Por eso que yo creo que esa parte del desierto, hermano, es una parte, hermano, donde Dios se glorificó de una manera maravillosa. Donde ojo nunca antes ha podido ver. ¡Aleluya! Solamente los que estuvieron en el desierto. Que así nos bendiga. Ahora usted quiere ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver ese poderío, esa bendición de Dios? A ver, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Entonces no te quejes cuando estés en prueba. Alabe lo que vive. Porque un pueblo que a pesar de ver la gloria de Dios, claudicó, se olvidó, pecó contra el Señor. Que Dios nos libre a nosotros. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Es un pueblo escogido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A nosotros también el Señor nos sacó de Egipto. ¿A cuántos sacó de Egipto? Aleluya, mi alma. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos ni siquiera pensaron estar aquí? Sí, amén, amén. Están aquí amando de Dios. ¿Cuántos un día insultaron a un hijo de Dios? ¿Cuántos un día dijeron, estos canutos me tienen chillado? Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Pero hoy día estoy alabando a Dios. Porque Él te sacó del desierto. Porque Él se glorificó ese día. Sí, mi rey. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero así como Israel se olvidaba de Jehová, muchas veces nosotros también nos olvidamos del Señor. Así es. Aló. Sí, amén, amén. Nos olvidamos que nos sacó del desierto. Nos olvidamos que en un día movió su mano poderosa. Sí, mi rey. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Señor, aleluya. Por eso que tenemos que tener cuidado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso que no hay problema que a ti te tengan que, hermano, colocar en una posición de duda con Dios. Amén, amén, amén. No puede haber un problema que a ti te coloque en duda con Dios. Aleluya. Sí, Señor. ¿Cuántos alguna vez han dudado que Dios está? Porque yo escuchaba, hermano, que hoy dice, Señor, ¿estáis conmigo? Como que estuvieran dudando de que Dios está conmigo. Así es. Pero tú no puedes dudar eso. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Sí, Señor. Porque si lo estás dudando, entonces será verídico todo lo que has vivido. Aleluya. Sí, mi rey. Porque el que verdaderamente ve la mano del Señor jamás duda del Señor. Aleluya. Sí, el Señor. Hola, hermano. Amén. Sí, amén, amén. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. A mí me tienen un sobrenombre allá en la iglesia central de donde yo vengo. A mí me dicen, este hermano tiene un carnet foraz en el reino de los cielos. Porque enfermedad que le viene, el Señor lo sana. Aleluya. El Señor permite que se enferme para sanarlo. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oiga, hoy día tengo la salud que a los 20 años no tenía. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y vi las manos del Señor, por lo tanto, yo no puedo dudar de lo que Dios hace. Amén, amén. Yo no puedo dudar de que Dios puede sanar. Porque a mí me sanó de muchas enfermedades. Gloria a Dios. Si yo le conté, hermano, un día vamos a hablar de las puras enfermedades que están. Pero ¿cuál es el punto? A ese, hermano, el Señor actúa en nosotros, el Señor nos sana, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida.
Así es, Señor, amén. Que Dios nos bendiga. Aleluya. El punto es, hermano, que muchas veces nosotros hemos visto la mano del Señor, hemos visto que Dios ha hecho obras, pero no obedecemos a Dios. Así como Israel no obedecía. Sí, Israel. Israel equivocaba los caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no podía entender lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dio muchas ceremonias a Israel para que hiciese. Y en esas ceremonias había un sentido, había un propósito en cada una de esas ceremonias que Dios le dio a Israel. Era un propósito, había en esa ceremonia. Sí, mi rey, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Israel, todo, el problema que Israel tenía, que todo lo hacía una tradición, todo lo hacía tradicionalmente, pero se olvidaba de los propósitos de esa ceremonia que Dios le da. Así es. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Sí, amén. A veces nosotros tomamos el venir a la iglesia como una tradición. Sí. Hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que ir. Sí, así es. ¿Cuántos vinieron a la iglesia porque había que venir? Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Jehová? ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Pero que se note entonces, después de eso, que voy a alabar a Dios y estar en la iglesia haciendo. Sí, amén. Que se lo bendiga. Hombre. Que se lo bendiga. Amén. Porque, hermano, lo que Dios ha hecho en tu vida va a marcar tu vida. Así es. Lo que Dios ha obrado en tu vida es lo que va a marcar tu camino. Sí, mi rey. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Por eso yo no puedo concebir, hermano de la iglesia de la Florida Sano, y siempre digo lo mismo, no puedo concebir a un hermano que no viva cosas en el Señor. Aleluya. Sí, no puedo concebir un hermano que no vea la mano del Señor en su caminar. Esos hermanos que nunca viven nada. Llevan como 40 años en la iglesia y nunca han sentido nada. Aleluya. Nunca han visto nada. Aleluya. Dios. Pero ¿sabes? Yo les quiero decir algo. Dios quiere mostrarse como se mostró. Dios quiere mostrarse a tu vida. ¿Me escuchas? Sí, amén. Dios quiere mostrarse en tu vida. ¿Sabes por qué Dios quiere mostrarse en tu vida? Porque Dios quiere que tú creas en Él. Gloria a Dios. Y que tú le obedezcas a Él. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Amén. El propósito que Dios tiene para mostrarse en nuestras vidas es para que nosotros obedezcamos a su palabra. Para que nosotros entremos en la obediencia con Dios. Aleluya. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Por eso que Dios se mostró. ¿Qué hizo el Señor cuando envió a Moisés a rescatar a Israel? Amén. La primera respuesta de Moisés es, ¿por qué yo? Yes. Yo no quiero ir. Y Dios usó todas sus limitancias y su excusa, las colocó ahí delante de la salsa ardiendo. Amén. Yo veo una salsa ardiendo y yo le digo a todo lo que me diga, le digo que sí, porque una salsa ardiendo que no se consume, hermano, es para que se nos salgan los ojos. Sí, amén, amén. ¿O no, hermano? Sí. Claro, así con fuego y usted la ve y ese fuego no consume la salsa y de ahí salga una voz que le hable. Aleluya. Bendito sea su nombre. Es para que nos desalme entero. Sí, amén. Pero Moisés, consciente de sus limitancias, consciente de todo lo que él vivía, bendito sea el nombre del Señor, su primera respuesta es no puedo, no puedo hacerlo. Así es. ¿Y qué hizo Dios? Dios se mostró, dice. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Dios se mostró a Moisés. Con los calabares, la convirtió en serpiente. Que se lo bendiga, la tomó de la boca y se volvió a hacer una vara. Señor, amén. Mete tu mano en el seno, metió su mano, la sacó leprosa, la vuelve a la meter, la metió, la sacó sana. Así es. Moisés que dijo, este Dios tiene poder. Este Dios tiene poder. Y donde yo vaya, Él puede ayudarme. ¿Cuánto dicen a mí? Por eso Dios se va a mostrar a tu vida. ¿Pero para qué? Para que obedezca. Señor, bendito. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Para que obedezcamos.
Porque a veces nos ponemos desobedientes. Señor, habiendo visto la gloria del Señor, habiendo visto la mano del Señor, habiendo visto todo lo que Dios hace, a veces desobedecemos. Sí, es. Amén. Sí. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Mire, en Oseas, capítulo 4, verso 16, el Señor describe a Israel de esta manera: porque como novilla indómita, sí, se apartó de Israel. Sí, amén. Como novilla indómita se apartó Israel. Aleluya. Luego presentará ahora Jehová como a cordero en lugar espacioso. Que Dios nos bendiga. Aleluya. ¿Cuál va a ser nuestro actuar entonces con Dios después de lo que Dios ha hecho con nosotros? Sí. ¿Cuál tiene que ser nuestro actuar? Tiene que haber obediencia. Amén. Tenemos que creerle al Dios Todopoderoso. Si Él se ha movido de una manera tremenda. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Actuaremos entonces como una novilla indómita, una novilla, ¿cierto? Que no tiene control, que va y hace lo que quiere. ¿Ah, no? Sí, amén. No se nos ponga triste. Porque a veces nos comportamos como novilla indómita. Así es. Tomamos decisiones y no le preguntamos a Dios. Señor. Hacemos lo que queremos. Y cuando caemos de gracia, ahí nos acordamos que hay un Dios vivo. Así es. Ahí nos acordamos que hay un Dios que es poderoso. Ahí volvemos en sí y decimos: voy a clamar al Señor para que me ayude. Pero ¿por qué no antes no preguntar? Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Porque comúnmente, hermano, el ser humano, cuando está bien, cuando el ser humano tiene todo, sí, cuando el ser humano está cómodo, cuando el ser humano está feliz, está en una situación agradable, el ser humano empieza a sentirse suficiente, empieza a sentirse capaz de hacer cosas, capaz de moverse, capaz de tomar decisiones, sí, y se empieza a olvidar que es dependiente de Dios. Amén, amén, amén. Así es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es uno de los problemas del ser humano. Señor, amén. Por eso que a veces Dios a uno los bendice más y a otros menos. ¿Aló? Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso que a veces Dios muestra a algunos más y a otros menos. Aleluya. Porque somos todos distintos. Amén. Santo Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. Aleluya. Por eso no nos podemos comportar como una novilla indómita. Aleluya. Tenemos que tener la conciencia de donde Dios vive. Amén. Sí, amén. Tenemos que tener la conciencia que somos dependientes de Dios. Sí, Señor. ¿Cuántos dependen de Dios? Aleluya. Señor, amén, amén, amén. Todo depende de Dios. Todo. Nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra casa, nuestra salud. Todo lo que somos, todo lo que podemos tener, todo lo que podemos poseer, todo depende de Dios vivo. Aleluya, mi alma te alaba. Aleluya. Todas las cosas dependen del Dios vivo. Nada es suyo eternamente. Nada es suyo eternamente. Nada. Somos unos desnudos, pobres y desventurados. Ay, nos vino a sacar este pastor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero más que estaba de aniversario. Pero cuando usted reconoce que es un pobre, desnudo y desventurado, usted inmediatamente se abraza del Dios que lo da todo. Se abraza del Dios poderoso y usted empieza a obedecer a Dios. Aleluya. Pero cuando usted empieza a creerse que puede, empieza a dejar de lado y empieza a desobedecer a Dios. Así es. Se empieza a alejar del Señor. Porque cree que puede solo. Aleluya. Así es Israel. Israel en los momentos difíciles clamó al Señor. Y Dios tuvo misericordia. Gloria a Dios. Pero cuando Israel estaba viviendo la opulencia, cuando Israel estaba en lo mejor, se olvidaban de Dios. Así es. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Porque somos tercos. ¿Es una persona terca? Una persona porfiada. Somos porfiados nosotros. Sí, señora, ¿cuántos somos porfiados? Amén.
principal. Hombre. Porque somos golpeados, hermano. Somos terribles. Hemos visto la mano del Señor y después lloramos porque nos sentimos desamparados. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cómo usted puede llorar por sentirse desamparado? Se ha visto al Dios vivo moverse. Gloria a Dios. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De dónde viene esa duda? ¿De dónde viene ese desamparo? ¿Sabe, hermano? El pecado a nosotros nos desampara. El pecado nos separa de Dios. Y el pecado, hermano, nos hace sentir duda. Sí, señor. Aleluya. Sí, amén, amén. ¿Qué vive? Cristo. Gloria. Sí, señor. Aleluya. Mire, Zacarías expresa así lo siguiente, en el capítulo 7, versículo 11, dice: pero no quisieron escuchar. Así es. Antes volvieron la espalda y se apartaron sus oídos para no oír. Amén. Sí, Señor. Sí, mi rey. Ten misericordia, Señor. Aleluya. Sí, mi Señor. Gloria al Señor. Dice que no quisieron escuchar. ¿Sí? No quisieron escuchar, simplemente no porque estaban sordos, no porque tenían algún problema auditivo, simplemente porque no quisieron escuchar. Así es. ¿Cuántas veces te han advertido y tú no has querido escuchar? Sí. ¿Cuántas veces tu esposa le ha dicho: viejito, no haga eso, no, no, viejito, no vaya por ahí? Y el esposo: no, sí, yo sé. Gracias, Señor. ¡Aló! ¡Aleluya! ¡No bien! ¿Quieres salir tú, vieja? ¡Aleluya! ¡Santo es el hombre! ¿No sabe nada que la esposa, cierto? La no sé cómo le dirá a usted, viejita, negrita, no sé. Mi esposa le digo mi burita. La burita. Que el Señor nos bendiga. A ver. Y nos advierte y nos dice y nosotros no escuchamos. ¿Cuántas veces me han dicho, mi esposa me ha dicho esto y yo no he escuchado? Amén. Está ahí. Porfiado. ¿Cuántas veces has chocado con el mismo muro? ¿Cuántas veces se ha equivocado con las mismas cosas? Porque somos una tendencia de ser porfiado. Aleluya. ¿Cuántas veces Israel cometió el mismo pecado? Sí, así es. ¿Cuántas veces Israel cometió los mismos errores? Sí, señor. Oye, Israel es el prototipo suyo y el prototipo mío. Sí, si no digamos: ah, que yo no soy israelita. No, pero soy chileno y soy re porfiado. Aleluya. 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 Y chileno se caracteriza por porfiado. Si no, veamos las raíces. Y perdóneme si aquí hay algún hermano que es de las raíces. Ayúdanos, mi Dios. ¿Cuántos hermanos mapuche hay aquí? Aleluya. Ahí va, entonces la decimos. Pero vea usted a nuestros queridos hermanos mapuche, a la raza. ¿Son porfiados o no son porfiados? Son Dios y Dios. Yo conozco a varios de esos que tenemos iglesia allá en Fortín, el Ol, Tebuco, allá por esos lados, y se son llevados su idea, y no, y así, y ven la cuestión, y no, y se afirman ahí. Comúnmente hay algunos que son ya hijos del Señor y Dios los ha cambiado. Arregla la novela. Porque Cristo te cambió. Pero si estuviera allá, te dijiste los mismos por qué. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. A ver. Pero el chileno se caracteriza también por ser porfiado. Sí, señor. Por ser llevado su idea. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Israel, por ser porfiado, por ser testarudo, terco, cometió varias veces los mismos errores. Ahora, los errores, hermano, ¿qué podemos sacar de bueno de los errores? Es que nos dejan una enseñanza. Para no volverlos a cometer. Pero ¿sabe por qué cometemos siempre los mismos errores? Porque no somos capaces de reconocer nuestros errores. Así es. Porque cuando cometemos errores, nos hacemos los lesos. Sí, amén. ¿Ah, no? Señor. Cuando tú te equivocaste, te hacías leso.
Y si alguien te dice la verdad, te lo cae. Sí, a ver. Y decís, no, yo no. Bueno, por fiar. No, no es así. Y empecé a disfrazar el asunto para pa ver si podéis pasar piola. Sí, señor. Si pasa, pasa, ya te libraste, ¿cierto? Y por eso después cometí el mismo error y choqué con el mismo muro. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero una de las cosas que tenemos que hacer para no ser terco es saber reconocer nuestros errores. Y decir, sí, verdad, me equivoqué. Me tiré a la pata hasta el punto. No escuché a mi esposa. No escuché al pastor. No escuché. Y me hice el leso y disfracé mi pecado, disfracé mi desobediencia, la disfracé, me hice el leso. Y por eso cometimos los mismos errores. Así es. Que así los bendiga. Amén. No hay que ser terco. Menos duro de corazón. Aleluya. Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Bendito sea el nombre, porque hay algunos que son re duros. Ay, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Vamos a echar en ese tema, oye. Pues la dureza de corazón, hermano, la terquedad nos lleva a cometer errores. Así es. Y nos lleva a repetir los errores. Sí, Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es que cuando repetimos muy seguido los errores, nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Sí, amén. Y que dice claramente que Él no tendrá por inocente al culpable. Así es. Y que todos nuestros errores van a traer consecuencias. Sí, amén. Y que las consecuencias las vamos a tener que vivir. El problema de la iglesia, el problema de los hermanos de día, que cuando cometen errores, no quieren que nadie les diga nada. Así es. Porque si les dicen algo, me están juzgando. Sí. En vez de levantarme y de ayudarme, claro, ¿tú crees que ayudarte y levantarte significa no decirte que te equivocaste? Así es. No, levantarte, ayudarte, decirte que te equivocaste, que pecaste, que hiciste lo malo. Amén. Pero ¿sabes qué? Levántate, arrepiéntete. Gloria a Dios. Así es, mi rey. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando cometemos el error nosotros mismos, no queremos que nadie nos diga esas verdades. Que Dios nos bendiga. Sí, Señor, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay ejemplos de dureza de corazón tremendos, hermano, en la palabra del Señor. Señor, amén. Por ejemplo, cierto, en los contemporáneos de Noé. Sí. ¿Usted sabe que Noé el Señor lo mandó a hacer el arca? Sí. Porque iba a venir un diluvio, iba el Señor a negar toda la tierra. Y lo envió el Señor a Noé a construir el arca. Dios no lo envió a predicar. Dice la palabra que Noé se demoró 120 años construir el arca. Y 120 años los duros de corazón se burlaron de Noé. Y yo creo que en más de alguna oportunidad Noé tiene que haberle declarado el por qué hacía el arca. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y en 120 años no se convirtió en ninguno. Aleluya. Y no era de Dios, por si acaso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. ¿Sí? Se salvó él y su familia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo único que llegaron a entrar al arca fueron los animales. De 12 en 12. ¿Y la familia de Noé? Sí. Y toda esa gente que estaba alrededor, que 120 años estuvieron viendo que Noé construía el arca. 120 años que Noé decía, va a venir esto, iba a venir el diluvio. Por eso yo hago el arca, porque iba a venir un diluvio. Se va a llenar toda la tierra. Se burlaban de él, 120 años. Duro, buen sol. Golpeado. Aleluya. Hasta que llegó el día que empezó a llover, el agua empezó a subir. Y cuando ya no tenían dónde estar, porque ya el agua tenía todo cubierto, empezaron a correr al arca, yo creo que a nadar, más bien dicho, al arca, y a tratar de que Noé les abriera, pero ya era tarde. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. A veces somos así. Sí, así es.
Dios nos advierte una vez. Y otra vez. Aleluya. Y otra vez. Y vuelve a revertirnos al Señor. Y cuando ya, cierto, el agua nos llega al cuello, cuando vemos que estamos con la embarrada hasta el cuello, ahí nos acordamos del Señor. Pero ahí el Señor te dirá, no, yo te advertí, yo te lo dije. Ahora tienes que vivir la consecuencia de tu pecado. Sí, amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Yo sé que esta parte del mensaje, el gozo se va. Amén. Aleluya. Porque a nadie le gusta que le digan sí. Que su pecado va a vivir con consecuencias. Así es. Pero esa es una verdad que no podemos negar como predicadores. Sí, amén, amén. Sabemos que servimos a un Dios misericordioso. Gloria a Dios. Sabemos que servimos a un Dios poderoso. Pero a nadie le gusta hablar de Dios justo. A nadie le gusta hablar de Dios que pone la mano. Amén. A nadie le gusta hablar de Dios que castiga, que azota. A nadie le gusta decir que Dios desecha, que Dios sí. También se cansa. Amén, amén, así es. Pero créanme, hermano, Dios se cansa. Sí, amén. Dios se agota, Dios dice basta. Aleluya. Dios pone un juicio. Aleluya, mi alma te alaba. Por eso ahora agárrate, agárrate de Dios. Ahora obedece al Señor. Obedece a Dios. Bendito eres. Mi alma te alaba para que vivas una vida plena con Dios. Sí, Señor, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito era el rey. Es problema del hombre. Aleluya. Nunca queremos reconocer lo que hacemos. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Nunca nos comprometemos con nada. Sí, Señor, amén. ¿Sí o no? Amén. Sí. De repente vamos de visita a un lugar, quebramos un vidrio. No decimos, yo rompí el vidrio, decimos, se rompió. El vidrio se rompió. Pero nunca decimos, yo lo rompí. Yo lo hice tirar. No, se rompió. Todo. Yo lo hice así, nomás, y se rompió. Porque tenemos la tendencia de negar nuestra responsabilidad. Así es. Porque no queremos que nosotros nos apunten con el dedo. Así es. Pero sabes, yo prefiero que me apunten con el dedo, gloria, pero Dios. Que estar en forma correcta con Dios. Aleluya. Y si tengo que pedir perdón a Dios, le pido perdón a Dios. Pero mi vida tiene que estar en comunión con Dios. Si yo estoy en quinta la ley de Dios, hermano, estoy en descomunión con Dios. Así es. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Tiene que haber comunión con Dios. Amén. Y para que haya comunión con Dios, yo tengo que estar en la ley de Dios. Sí, amén. Sí, mi rey. Amén. Sí, amén, amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Señor, bendito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Todo pecado trae consecuencias. Amén, amén. Y que Dios te perdone, no te libera de las consecuencias. Así es. ¿Pastor dice? Sí, amén, amén. No te libera de las consecuencias. Sí, Señor, amén. Así es, mi rey. Porque las consecuencias son las que nos van a enseñar, hermano. Las consecuencias son las que nos hacen llorar. Aleluya. Y las que nos hacen darnos cuenta, las embarré. Así es, mi rey. Dios nos bendiga. Amén. Amén, amén. Las consecuencias hacen que usted haga esto. Te ve que el palmetazo en la frente. Sí, así es. ¿Por qué? ¿En qué estuve? Ahí viene, ¿cierto? La recriminación. Que Dios lo bendiga. Amén. Israel lloró muchas veces a las plantas de Dios. Israel, cuando pecó muchas veces, ¿cierto? Lloró delante de Dios amargamente para que Dios pudiera perdonarle. Que Dios lo bendiga. Pero así como lloro también se apartó. Que usted llore a la planta de Dios no significa que usted esté verdaderamente arrepentido. Sí, así es. Amén. Amén, amén, amén. Así es. ¿Sí? Sí, así es. Amén, amén. Porque algunos creen que con llorar la hacemos todas. Así es. Si no, acuérdense de uno por ahí que se decía ser pastor y cada vez que lo entrevistaban decía, ¡ay! Ellos no sé cuánto he llorado, no sé cuánto he llorado. O sea, ¿se acuerdan de eso? Sí, amén, amén. Ahora están de vacaciones ahí, en Canadá.
¿O estudiaba o no sabía? ¿Sabes lo que dije? A ver, a ver. Siempre dice, ay, yo tanto. ¿Y qué? Así es, mi Dios. Si el llorar no dice que tú estás arrepentido. Así es. El llorar no dice que estás a cuenta con Dios. Aleluya. Algunos creen que mandarse en el barrio y pegarse dos lloraditas y hasta los llorar. Aleluya. No, hermano, no se equivoque. Sí, amén. No se equivoque. Dios sabe de dónde viene la lágrima. Sí, amén, amén. ¿De dónde viene la lágrima? De los ojos, dice la mano. Sí, de los ojos, ya veo. Dios sabe cuando tú verdaderamente estás arrepentido. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque el verdadero arrepentimiento, hermano, a ti te pone en una actitud de decir nunca más. Sí, y hace un giro en tu vida, 180 grados, hacia Dios. Sí, aleluya. El Señor lo maldí. Sí, Señor. Pero hay otra cosa que se llama remordimiento. Sí. Y el remordimiento tú lo puedes recriminar, te sientes una basura, te sientes lo peor de la tierra. Bendito sea el nombre, y te la lloráis toda, toda te la lloráis. Pero no te arrepentí. Sí. Así es. Y te sientes culpable y empieza el hermano, en vez de acercarse al Señor, empieza a faltar a la iglesia y no va a la iglesia y lo van a buscar los hermanos y dicen, no, es mi acuerdo, voy a ir. Eso es remordimiento. Y eso no es la verdad. Pero cuando alguien se arrepiente de corazón, aunque haya hecho lo que haya hecho, corre a las plantas de Dios. Amén, amén. Corre a la ley de Dios y se somete a la ley de Dios. Sí, Señor. Y reconoce su culpa, reconoce su error. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y abre su corazón a la ley de Dios. Pero el hombre que no se arrepiente de corazón no quiere recibir la ley de Dios porque sabe que la ley de Dios es severa. Así es. Y por lo tanto, hermano, endurece su corazón. Gloria a Dios. El Señor no lo tiene. Aleluya. Pero el que se arrepiente, como el que tiene remordimiento, lloran de la misma manera delante de Dios y de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tu actitud dará y dirá lo que verdaderamente tu corazón necesita. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Por eso que proverbio, hay un proverbio, hermano, Proverbios capítulo 1. Versículo 24 hacia adelante dice así: por tanto llamé y no quisiste oír. Fíjese bien, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Se da cuenta? Está hablando de consejo y de reprensión. Que Dios nos bendiga. Ya. ¿Qué es el problema? Que cuando cometemos error no queremos consejo ni queremos reprensión. Lo único que queremos es que nos compadezcan. Pobrecito mi hermano, estamos contigo, hermano. Te amamos. Ven. Pobrecito. Te queremos. Fuerza, hermano, arriba. Ahí usted se siente feliz. Sí, Señor. Pero si viene alguien y dice, pecaste contra Dios, arrepiéntete. Sí, Señor, amén. ¿Te acuerdo? Sí. Entonces, por tanto, llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo, todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiné en vuestra calamidad. Mira lo que dice el Señor. Y Dios lo bendiga. Sí, aleluya. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Que el Señor lo bendiga. Amén. Porque el que no quiere, hermano, reconocer su error, el que le gusta pasar, ¿cierto?, las cosas así como que no ha pasado nada. El que viene a la iglesia creyendo que va a engañar a todo el mundo y aún a Dios. Aleluya. ¿Aló? Sí. Tarde o temprano vendrá el torbellino. Tarde o temprano vendrá la angustia. Tarde o temprano te alcanzará la ley de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Porque a veces hay gente que vive de calamidad en calamidad. Gloria a Dios. ¿Dios? Sí. Pastor, ¿qué pasó? Ore por mí, ¿qué le pasó, hermano? Crece usted. Ya vamos a orar por usted. Pastor, ¿qué le pasó? Me enfermé. Sí, pega y enfermo. Pastor, ¿qué le pasó? Ya, pastor, está bien. ¿Qué le pasó? Alabe lo que dice. A ver, a ver. ¿Qué le pasó? Tu problema con mi esposa. Sin pega, enfermo. Problema con la esposa. También vamos a seguir hablando. Pastor, ¿qué pasó? Tengo un problema. ¿Qué pasó? Problema con mis hijos. Sin pega, enfermo. Problema con la señora. Problema con mis hijos. Pastor, ¿qué le pasó? Tu problema, ¿qué le pasó? Me lo voy a cuéntate una buena, Gloria a Dios. Cuéntate una buena. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo una vez, hermano, estaba de diácono en la iglesia central y había una hermanita que siempre llegaba donde mí y decía, hermano, me decía, pobre por mí, ¿qué le pasa? Tengo problemas con mi mamá. Ya, hijo, vamos a hablar por ti. Ahí orar hoy. Al otro domingo, hermano, orar, ¿qué pasó? Tengo problemas, ¿qué le pasó? Tengo problemas en mi trabajo. Tengo unos problemas. Oremos, hermano. Después estaba enferma, hermano, le vino una enfermedad y perdió el trabajo. Por eso que yo de momento le pronunciaba lo y todo, y problemas, y problemas. Yo un día empecé a orar al Señor y dije, Señor, ¿por qué esta hermana tanto problema? Señor, primero esto, después esto otro. Señor, ¿por qué ella no se puede gozar? Señor, ¿qué pasa? Que el Señor nos bendiga. Y un día ella me tocó predicar el mensaje y ella pasó adelante, muy angustiada, pasó adelante y casi, hermano, y voy a ungirle, hermano, cuando la estoy ungiendo, el Señor habla a mi corazón y me dice, va a lugares donde no tiene que ir. Señor. Y empecé a orar por ella, le decía, tú vas a lugares donde no tienes que ir. ¿Dónde estás yendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hermano, ella iba a visitar a un joven que estaba preso. Y ahí ella cometía fornicación. Y Dios, hermano, estaba la mano del Señor sobre ella. Sí, amén, amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, también castiga. Amén. Amén. Sí, amén. Ay, hermano, yo me encontraba con hermano. No, pastor, Dios es amor. Dios no castiga a nadie. Está equivocado. Dios castiga. Sí, amén. Dios azota. Amén. Hermano, Dios también no tiene, Dios no tiene comunión con el pecado, hermano. Dios no puede avalar el pecado, hermano. Pero duro de corazón te pasa una a otra y no entendí qué es lo que el Señor te está diciendo. Aleluya. Entonces, a veces hay gente así, hermano, que está haciendo un pecado terrible y van a, y pareciera que no entienden. Parece, o quisieran encubrirlo y creen que con encubrirlo van a encontrar la paz, la solución. No, hermano, si tú encubres tu pecado, miseria vendrá a tu vida. Sí, dice los proverbios. Hermano, no encubras tu maldad y tu pecado, porque solamente miseria vas a traer. Señor, ¿cuánto dice? Amén. Gloria a Dios. Entonces llamarán y no responderé, dice el Señor. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Amén. Por eso es que no obedece a Dios, hermano. Ora, pero no es escuchado. Sí. ¿Aló? Sí, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso es que es raro cuando hermano dice, ay, pastor, le pido la oración por esto, de usted por mí, porque a mí Dios no me escucha. Sí, Señor, amén. ¿O será? ¿A cuánto escucha el Señor? Amén. Cuando no lo escucha el Señor, preocupes. Empieza a hacer un análisis rapidito de su vida. Sí, amén. Porque llamarán y no responderé
me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén, Dios. ¿Quieres seguir o no? Amén, amén, amén. Está muy duro eso. Porque él desvió de los ignorantes, los matará. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. A veces queremos pasar por ignorantes, hermano, no pase por ignorantes. Bendito, porque solo más traerá a su vida. Usted todos los días está en la casa del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos vienen a culto todos los días? Gloria a Dios. ¿Cuántos vienen una vez a la semana? ¿Dos veces a la semana? Pero vienen al culto, ¿no? ¿Usted lee la palabra en su casa? ¿Cuántos leen la palabra en su casa? ¿Conoce el consejo de Dios? No puede ser oído sordo, ni puede hacerse el ciego ante la verdad de Dios. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, usted tiene que sacar, ¿cierto? Y no debemos ser testarudos con Dios. Debemos de obedecer al Señor. Más, escuche bien, porque el desvío de los ignorantes lo matará y la prosperidad de los necios echará a perder. Más, el que me oyere, escuche bien esto. Gloria a Dios. Más el que me oyere habitará confiadamente. Aleluya. Y vivirá tranquilo. Gloria a Dios. Sin temor del aleluya mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir tranquilo? Aleluya. ¿Cuántos viven confiadamente en su Dios? Bien materaba. ¿Y cuántos no temen al mal? Amén. Porque Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Usted no puede ser un cristiano grande temeroso. Ay, no, que ahí está. Hay una molesta. ¿Dónde, Señor? No, y tu hermano, que cuando le dicen, no, aquí hay que reprender, ahí empieza. Como que vuelven al pasado. Aleluya. Se les olvida todo. Claro, que el Señor nos bendiga. A ver, a ver. Que el Señor nos bendiga. A ver. Nosotros, hermanos, como hijos del Señor, tenemos que tener la confianza en un Dios poderoso. A ver. Sí, así es. Pero el hombre, la mujer que obedece a Dios, que no se pone testarudo, que no endurece su cabeza. El hombre, la mujer, ¿cierto? Que sigue el consejo del Señor, que ama al Señor, vive una vida tranquila. Amén. Porque sabe que sientan. Amén. Eso no significa que no vendrán dificultades. Así es. Eso no significa que vendrán problemas. Vendrán. Pero usted estará tranquilo porque sabe que Dios está ahí. Aleluya. Y es más, usted dice gracias, Señor, por este problema. Porque ve tu mano, no es tu mano. ¿Cuántas veces hemos desobedecido al Señor? Amén. ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado? Anda y lleva a mi siervo esto y esto. Y usted, ay no, ay, será de Dios. Anda para tal lado porque hay un hijo que tiene necesidad y lleva la bendición. Y usted está ahí. Será de Dios. Será de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Bendito rey. Y después nos viene necesidad a nosotros. Claro, porque desobedecimos. Sí, amén. Amén. ¿Cuántos quieren obedecer? Aleluya. Gloria a Dios. Señor, quítame lo que está. Amén. Oh, mi alma, te alaba, quítame lo que está. Amén. El ser testarudo, Señor, no me va a llevar a ninguna parte. Sí, amén, amén. El ser testarudo me va a restar bendición, Señor. Amén. ¿Cuántas veces el pastor te ha dicho, bien, venga a trabajar? No, ok, no, ok. Usted está aquí para obedecer a Dios. Aleluya. O
obedezca a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí está la bendición. Bendito sea su nombre. Bendito sea el rey. Yo no sé cuál es el desierto que usted esté pasando. Yo no sé cuál es el problema que usted este día tiene. Pero hoy día el Señor le dio una clave. Aleluya. Obedezca. Sí, amén. Sí. Simplemente obedezca. Sí, mi rey. Reconozca sus errores. Amén. Sea sincero con Dios. Amén. Y usted va a ser bendecido. Aleluya. ¿Cuánto dicen? Amén. Gloria a Dios. Oh, mi alma. Gracias. Gloria a Dios. Porque sea pie. Gloria a Dios. Bendito eres. No sé cuántos quieren que hoy día el Señor les libere. Gloria a Dios. No sé cuántos quieren hoy día y decirle, Señor, si he sido porfiado, Señor, abrándame. Si he sido porfiado, Señor, perdóname. Sí, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Señor, si he perdido bendición por ser porfiado, perdóname. Amén. Pero yo no podemos, hermano, caer en este tipo de cosas. Tenemos que ser obedientes. Sí, mi rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren hoy día que el Señor? Aleluya. Le bendiga. Aleluya. Amén. A lo mejor hay algo que está impidiendo la bendición. Yo no voy a invitar a ustedes, si quieren que hoy día el Señor lo bendiga, que pase para acá y le diga al Señor, Señor, quítamelo por Dios. Aleluya. ¿Cuántos hemos sido golpeados alguna vez? ¿Cierto? Mire, Señor, mire. Yo también he sido confiado, mira usted. Yo la quería hacer el quita al ministerio, mira lo que tuvo que hacer el Señor. Dos años y medio con tendinitis en los brazos, no voy a ni moverme, hombre. Aleluya. Hasta que obedecí. Gloria a Dios. Con Dios no se juega. Sí, amén, amén. ¿Cuánto dice? Amén. Con Dios no se juega. Oh, aleluya. Hay bendiciones esta noche. Gloria a Dios. Oh, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No podemos encubrirnos. Dios lo conoce todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar con nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para allá un poquitito, ¿no? ¿Cómo estás? Ahí vamos a orar. Padre eterno, toda la iglesia va a clamar al Señor. Padre eterno, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Oh, Señor, Padre mío, mira a todos tus hijos, Señor, que hoy día han pasado adelante, Señor. Tú conoces sus vidas, Señor. Tú eres el Dios de la palabra. Tú eres el Dios poderoso, Señor. Padre amado, Dios mío, en esta noche restaura, perdona. En esta noche, Dios mío, bendice a cada uno de tus hijos. Padre amado, Dios mío, que tu Espíritu Santo les toque y les llene, Señor. Y que sea tu poder sobre ellos, Señor. Padre mío, Señor, gracias por su misericordia. Mientras cantamos, Señor, Padre mío, voy a orar por cada uno de ellos. Y tú vas a hacer tu obra, Señor, en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por su misericordia. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano coordinador.